Uno de los grandes privilegios en la ciudadanía, en los países, es cuando eh, precisamente el ciudadano puede ejercer su derecho de votar para eh, establecer y escoger los gobiernos. Eh, cuando es un país democrático y se puede acceder a esto que es conocido como el sufragio universal por lo que se ha luchado y se ha peleado y se ha trabajado para que precisamente todos aquellos que legítimamente pueden ejercer su derecho al voto lo hagan. Así nos encontramos en el contexto, en el día que de hoy, en el que yo vivo, que hoy es el día de las elecciones generales en nuestro país. Y precisamente yo creo que cada ciudadano responsable... Eh, o lo ha hecho ya o lo debería de hacer en el día de hoy, para que de esta manera, de una forma evidentemente en plena libertad, sin que nadie le coaccione, pueda ejercer su derecho al voto. Y se si nos insta precisamente como buenos ciudadanos, como ciudadanos responsables, a que sí lo hagamos. Y eh, será una opción de cada uno en aquello que haya podido establecer y pensar que lo pueda establecer. Y quiero decir algo, que cuando uno ha tenido un encuentro personal con Jesús, cuando aquel cristiano o cristiana consecuente con lo que ha leído en la palabra, ha estudiado en la palabra, ha conocido en la palabra, la palabra de Dios, la Biblia, eh, puede entonces entender el gran consejo y mandamiento que nos enseña la palabra. Y este sí, tengo un privilegio como ciudadano para poder ejercer mi voto, tengo un gran privilegio como cristiano de poder orar por todos los candidatos, por todos aquellos que representan a los partidos. La Biblia me enseña y nos enseña en la Palabra de Dios, en Primera de Timoteo, capítulo 2, del 1 al 4, exhorto y, y nos habla de que hagamos, se nos pide que oremos por todos los hombres, que hagamos oraciones, que hagamos clamor, que hagamos, evidentemente, oración por todos los hombres, por todos los hombres, y en especial por los que están en eminencia. Se me enseña y se me insta a que yo pueda orar. Y por eso, como cristiano, me siento con un gran privilegio, porque en mi ejercicio y mi derecho de votar, Debo de hacerlo evidentemente por el candidato, que entiendo que se puede alinear a mis convicciones, a mis valores, y que debo de establecer quiénes son las personas que de alguna manera durante ese tiempo y ese periodo en el que van a estar gobernando lo harán. Pero es un privilegio que como cristiano pueda y deba de orar por todos aquellos que se presentan como candidatos al gobierno de la nación y a ejercer eh, todo lo que implicará eh, estableciendo las leyes, legislando las leyes y ejecutando aquellas leyes que lleven, como debe de ser, a un crecimiento, a una paz, a una convivencia eh, de crecimiento, de respeto y posiblemente de avance. Doy gracias al Señor por este privilegio que tenemos entonces de poder orar por todos ellos. ¿Nos puede llamar la atención? ¿Cómo puede ser que oremos por, por algunos que podríamos pensar que pudieran ser antagónicos a nuestras ideas? Bueno, pues primeramente una de mis reflexiones en este momento es pensar que cuando el apóstol Pablo, y después hablaré un poquito de, de alguien que estuvo en los extremos, que seguramente en otro momento de haber oído este mensaje ni se lo hubiese ocurrido pensar que él oraría por aquellos que pensaban contrariamente eh, a lo que él realmente pensaba. Entonces, pero el apóstol Pablo, cuando se dirige a Timoteo, guiado e inspirado por el Espíritu Santo para hacerle ver, que enseñe, que él viva y que enseñe a aquellos que están discipulando y enseñando la palabra de Dios, que deben de hacerlo, precisamente el gobernante que está dirigiendo y el imperio, que está dirigiendo el momento en el que se eh, está escribiendo estos textos. Estamos hablando de los emperadores, de César. Estamos hablando de, del Imperio Romano. Y no tengo que eh, establecer ahora los eh, argumentos históricos para hacer ver quiénes eran, qué, qué ocurría, cómo imponían sus normas, cómo destrozaban pueblos e imponían sus culturas y las leyes. Pero es que la Biblia, la palabra de Dios, nos enseña que distintas generaciones tuvieron también que hacer lo mismo con aquellos que gobernaban, tiranos, sanguinarios, que no respetaban a los pueblos, que imponían los pueblos, que conquistaban, invadían y rompían todos los valores, las creencias, los abusos. Le doy gracias a Dios por la influencia de precisamente de aquellos seguidores de Jesús en los primeros años de la iglesia que estableciendo una convivencia hermosa y una convivencia de paz y una convivencia de oración pudieron influir también en las leyes, aboliendo la esclavitud, aboliendo el infanticidio, estableciendo un tiempo de justicia y apelando al respeto y al amor. Eso eh, me anima y me lleva entonces a ver que si es verdad que debemos de ejercer nuestro voto para quién va a ser el que va a dirigir o quién van a dirigir los designios los tiempos los próximos años en nuestro país y en los países que tú tengas que ejercer eh, el, el voto te quiero decir precisamente la decisión de elegir por el mayor y el mejor. La decisión de elegir por el mayor y el mejor. Hay un momento en que la palabra de Dios me dice, precisamente, que, que me enseña sobre lo que es precisamente elegir entre la muerte y la vida. Y dice, escoge la vida. En Deuteronomio capítulo 29 se me enseña entonces, me dice la palabra de una manera, pero bien quiero leerlo porque creo que nos enseña, Capítulo 30, perdón, versículo 19 dice, a los cielos y a la tierra llam, llamo por testigos hoy contra vosotros que os he puesto delante de la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Escoge la vida. Precisamente cuando estamos hablando de este tiempo siempre es electorales, oímos varias palabras, oímos propuestas. También eh, en los debates, a veces este tipo de enfrentamiento, mentiras. La palabra mentira es una constante. También eh, eh, podemos escuchar en momentos determinados acerca de los extremos. Los que no quieren estar en un extremo o en otro extremo, o hablan de los extremos o de los indecisos. Hmm. Quiero decirte algo. Que la mayor y mejor propuesta de Dios se llama Jesucristo. Es la mayor y mejor propuesta. Propone precisamente a la humanidad que aceptemos a Jesús. Algo que he entendido en mi vida es que al primero, mayor y mejor gobernante que puedo escoger primeramente, antes, que quién va a ser el presidente, de mi país es quien va a ser el Señor de mi corazón. ¿Quién va a gobernar mi vida? ¿Quién va a gobernar mi corazón? Y la palabra de Dios me enseña que me conviene, que es mejor, que la primera y mejor decisión que pueda tomar es que escoja la propuesta que Él nos hace, Jesucristo, como Salvador, como Señor y como Rey de mi vida. Es la propuesta de Dios. Y habla de que Él viene a la vida y entonces a través de su Espíritu Santo me convence de pecado de justicia y de juicio. Y que comienzo a vivir una, una vida de paz, de orden, que comienzo entonces además a entender lo que significa en una de las áreas de la vida una ciudadanía responsable. Yo creo sinceramente que desde el día que yo entregué mi vida a Jesús, creo, me considero que soy un poquito mejor ciudadano. Y que soy mejor responsable. Dios me ha enseñado a que cuando Él gobierna y me gobierna, yo entonces entiendo su palabra con ciertos valores importantes. La mejor propuesta. Y frente a todas las cosas que veo que a veces se discuten de si se ha cumplido programa o no se ha cumplido programa, quiero decirte que frente a la mentira a veces de la vida, o del padre de mentira también que enseña la palabra. Satanás, el Señor le reprenda, te puedo asegurar que Dios es la gran verdad que el mundo necesita. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Dice la Biblia que toda la escritura es inspirada por Dios y que Él cumple todas sus promesas, todas sus promesas. La Biblia dijo que Jesús debía de morir en la cruz del Calvario y se cumplió la escritura. Escrito está. Murió en la cruz del Calvario. La Biblia dice que resucitaría al tercer día. Escrito está. Resucitó al tercer día. La Biblia dice que Él volverá. Y te puedo asegurar que cumplirá su palabra. Cielo y tierra pasarán. Pero sus palabras no pasará. Su palabra no pasará. Ni una sola tilde dice. Nada pasará. Porque Dios cumple su palabra. Jesucristo cumple sus promesas. Es así. Y esto es algo tan importante. Y cuando hablamos de los extremos, mmm, me sorprende la capacidad que Dios tiene precisamente de establecer que Él es el verdadero centro de la vida. Quiero ponerte el ejemplo de Saulo de Tarso. Saulo de Tarso precisamente representa a ese hombre que no acepta que otros tengan ideas diferentes a las suyas. Saulo de Tarso está bastante enojado porque ha oído que Jesús, judío, nacido eh, en Belén, pero que es de Nazaret, está enseñando algo muy diferente a lo que él ha sido educado. Y que además, después de haber sido ejecutado y muerto en la cruz del Calvario, aún persisten algunos discípulos judíos de seguir al camino. Y él decide que tiene que exterminar, no quiere convivir con judíos que considera traidores. Creo que nos suenan todas estas cosas cuando, eh, en lugar de una convivencia, un respeto, establecer lo que tú eh, dices, lo que yo digo, escucharnos y tratar de que podamos tener convivencias, entendiendo las diferencias que nunca, verdad, alteren eh, el respeto a la vida. En el caso de, de Salvo de Tarso, nos dicen un pasaje en Hechos que, que da sus propios votos para que Esteban, uno de estos judíos que está estableciendo el, el seguir a el camino y seguir a Jesús, pues es apedreado y es ejecutado. Y más tarde pide unas cartas para tratar de perseguir a todos los cristianos que se están reuniendo en distintos lugares, especialmente en Damasco. En el capítulo 9 del libro de los Hechos explica algo que va a ser tremendo, algo que siempre me ha sorprendido, cómo un hombre con ideas sanguinarias, con un pensamiento homicida, puede tener un encuentro con Jesús. Me anima a saber que en momentos determinados personas que son antagónicas incluso a Jesús, personas que pueden ir incluso a reuniones cristianas con otras ideas, pueden entregar su vida al Señor, porque si éste con esa idea camino a Damasco fue tocado, fue testigo del mismo Jesús resucitado que se le apareció y que hay un encuentro, una transformación de vida, hasta tal punto que este hombre con sus ideas, sus prejuicios, cambia de tal manera que precisamente se ubica, reconoce a Jesús como el centro de su vida y comienza a a ver, estas son las características, yo creo, de una vida transformada. Que comienzas a ver de una manera diferente. Vas a sitios, es decir, te acercas a personas que quizás antes habías rechazado y tratas de alcanzar y mostrar que lo que tú tienes, que es lo mejor de la vida, lo compartes no con unos pocos, sino con todos. Entiendes precisamente el corazón de Dios. La palabra de Dios dice en Juan 3,16 que de tal manera amó Dios al mundo, a todos. Si antes en la oración me decía que como cristiano debo de orar por todos, el amor de Dios es por todos. Dios no excluye a ninguno, a ninguno. Dios ama a todos. Y aquel que ha conocido al Señor, aquel que verdaderamente se llama cristiano, lo que hace es que se da cuenta de que ejerce una acción para todos. Aprende del mejor, aprende del mayor, aprende de que verdaderamente gobierna para todos y me enseña que incluso si yo asumo un puesto de responsabilidad, lo tendré que hacer con la misma justicia de aquel de que aprendo que es Dios, gobernando para todos. Entonces, Saulo de Tarso, más conocido más tarde como Pablo, Desarrolla un amor profundo por las personas. De tal manera que en Hechos capítulo 16 tenemos un pasaje enorme, extraordinario, de una gran enseñanza en la palabra de Dios. A partir del capítulo 6 vemos cómo eh, Pablo quiere ir a, a Asia y, y, y el Espíritu Santo le indica que no es el, el, el momento para él. Quiere ir a Bitinia, le implica que no es el momento y algo pasa en ese momento y es que él tiene una visión y se da cuenta de que lo que el Espíritu de Dios le está llevando es que tiene que ir a Europa. Y que Él sabe que allí uno se va a encontrar con estos judíos a los que Él te quiere ahora mostrar su pueblo, ¿verdad? Y esto me enseña cómo también entonces, este es el efecto de este gran gobernante, del mayor gobernante de Dios en nuestro corazón, cuando Dios gobierna en nuestro corazón, cómo cambia, cómo nos hace amar a gente en la que incluso a veces culturalmente o por otros prejuicios familiares fuimos enseñados a estar lejos de ellos. ¿Cuántas distancias hay precisamente en la humanidad por cuestiones de raza, por cuestión de estatus, por otros prejuicios? Y sin embargo, ahí está el Señor obrando en la vida y mostrándome que si Él gobierna en mi vida, yo comienzo a pensar, a ver y amar como Él lo hace. Y así Pablo, que nunca había pensado que quizás iría para enseñar a otros y hablar a otros de sus enseñanzas, ahora quiere enseñar lo mejor que le ha pasado. Él quiere decir que el que gobierna en su corazón puede también gobernar en el corazón de los demás. Y cuando llega precisamente a Filipos, después de haber tenido esa visión de, del Macedonio pidiendo ayuda, llega allá y tiene que romper otra cuestión cultural. Nunca había sido enseñado para primeramente hablar de sus enseñanzas a mujeres, y allí, el primer grupo que se va a encontrar, mujeres. Y las habla de Dios. Y así estamos viendo cómo después tiene que seguir y pasa por una cárcel y, y es azotado junto con su compañero Silas. Bueno, quiero decirte algo. Cuando Dios gobierna en un corazón, puede gobernar en tu familia. Y cuando Dios gobierna en la familia, puede gobernar en la ciudad. Y cuando go Dios gobierna en la ciudad, puede gobernar en el país. Yo oro para que aquel que gobierna mi vida con amor, con respeto, que se convierte en mi Salvador, en mi Señor y en mi Rey, sea también el que gobierna en mi casa. Y el que gobierna en mi casa, yo anhelo que gobierne en mi ciudad. Y anhelo que el que gobierna y que debe de gobernar en mi ciudad, gobierne en mi país. Y por lo tanto, gobierne en el mundo entero. Es por eso que entonces cuando yo tengo bien claro esta vida de que he escogido al mejor y he escogido al mayor, me di cuenta entonces que el Señor me enseña precisamente a acercarme a mujeres, a hombres, aquellos que están buscando, las lidias representan hombres y mujeres que están buscando de Dios y que dicen en el pasaje de Hechos 10, 16 que abrió su corazón, que solo estaban esperando que alguien precisamente llegara, y llegara con la mayor propuesta que estaban ahí. Yo creo que en nuestras ciudades hay muchas lidias, hombres y mujeres, que necesitan oír la palabra de Dios, que necesitan oír la gran propuesta que Dios ha establecido en la humanidad, que es que no quiere que ninguno se pierda, que todos vengan al conocimiento de la verdad, y por lo tanto que podamos estar precisamente cercanos a esas lidias para que puedan recibir la palabra. Pero también aquella joven... Que aparece en el libro de los Hechos en el capítulo 16, desesperada, atormentada. Tenemos personas que están atormentadas. Y cuando hay un cristiano, una cristiana, donde verdaderamente Jesucristo es el Rey, es el que gobierna la vida, te puedo asegurar que hay gente que se acerca a nosotros para pedir que les ayudemos y que les podamos liberar de sus frustraciones, de sus ataduras, para que realmente Jesús también sea el que gobierne sus vidas. Y es posible que entonces también reconozcamos que hay muchos lugares oscuros, hay cárceles que son mucho más que paredes o grilletes, que también lo experimentaron Pablo y Silas. Nos lleva el Señor a momentos determinados donde hay gente que está sufriendo, que también está siendo atada. Nos permite que pasemos por circunstancias como todos los demás. Visitamos hospitales y somos también pacientes en hospitales. Pasamos por diversas pruebas, pero hay una gran diferencia cuando Dios gobierna nuestra vida. Donde podemos tener control de la ansiedad, de otras tormentas, de otras dificultades para mostrar que aun experimentando lo mismo, tenemos paz, sabiendo que recibimos la ayuda del Señor. Y así en esos Momentos tan difíciles también para Pablo y para Silas, porque los azotes les dolieron, les hicieron sangrar, verdaderamente estaban inmovilizados con aquellos grilletes, pero no pudo aquellas circunstancias impedir que hubiese una verdadera adoración, una verdadera alabanza en medio de los tiempos, no contentos por lo que estaba pasando, sufriendo por lo que estaba pasando, pero sabiendo que quien gobernaba su vida tenía control de todo y les daba paz. Y les produjo ese cántico de liberación que produjo fenómenos sobrenaturales. Pero los que estaban en la misma situación quedaron sorprendidos, hasta el punto de que a veces aquel carcelero reaccionó como tantas personas pueden reaccionar en la vida cuando ya no ven salida. Hoy mismo yo he tenido la experiencia de una persona que a mí me ha dicho, yo no quiero vivir, con lo que me está pasando no quiero vivir, yo no tengo ganas de vivir, yo preferiría morirme. Yo entiendo esas expresiones cuando uno está agotado y ya no encuentra ningún tipo de salida. Le pasó al carcelero, frente a todo el panorama que se le avecinaba, sabiendo que posiblemente frente a aquel terremoto hubo en Cárcel y que se escapaban todos los presos. Pero Pablo y Silas permanecieron allí porque sabían que aquello había producido por otro asunto, por otra razón. Entonces, aquel hombre que clamó pidiendo ayuda, que se quería matar recibió precisamente la gran propuesta que Dios establece para un mundo necesitado. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, le dijeron, tú y tu casa. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Sabes lo que te digo? Cree, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, tú y tu familia, tú y tu ciudad, tú y tu país. Oras por el país. <laughs> ¿Quieres lo mejor para el país? Pues te invito a que puedas aceptar la mejor propuesta. Quiero decirte algo. Yo sé que precisamente cuando uno ha recibido a Jesús como Salvador, como Señor y como Rey en su vida, a la hora también de ejercer precisamente este derecho de ir a las urnas, uno lo hace también en consecuencia de que sabe que ha orado sabe que todos estos eh, gobiernos son temporales, pero que la estabilidad en un corazón del que gobierna siempre, para siempre, con justicia, creo que nos hace entonces buscar valores que se alineen también con esta justicia que aprendemos de Dios. Por eso confío en que verdaderamente... Principios elementales en la vida como la educación, como la salud, como la economía, como la justicia, se establezcan en un orden de Dios. Cuando hablamos de programa, yo sé lo que la Biblia me habla de la educación, del trabajo con los niños, con los jóvenes. Sé lo que la Biblia me habla de la salud. Un Dios que me pide que me cuide, que me guarde y que en medio siempre de cualquier dificultad, respetando siempre, anhelándonos precisamente para avanzar en la ciencia, me, ha, me habla de que él es el sanador y que donde no llega la mano del hombre también llega la de Dios y me habla de la justicia, del reparto, de pensar en los demás. Es que aprendo de la palabra que que como personas que están confrontadas culturalmente y religiosamente ¿Cómo me enseña de que frente a las necesidades eso no puede ser un imperativo? La parábola del buen samaritano nos habla de que a un judío pasaron y vieron a un judío herido, pero el samaritano se acercó a un judío, a un antagónico, y le prestó ayuda. Y lo está enseñando la palabra. La Biblia me habla de que samaritanos y judíos no trataban entre sí, pero Jesús pasaba por Samaria, porque no se desvió como era costumbre, sino que pasó intencionalmente, y se, paró, y se paró en aquel pozo de Jacob, ¿para qué? Para hablar con una samaritana y mujer. Y fue tocada por la ciudad. Puedo poner ejemplos de cómo la Biblia, no en legalismos religiosos, no, 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 no en extremos, no, la Biblia, la palabra de Dios, guiada por el Espíritu Santo, me enseña a que si oigo la voz de Dios, obedezco la voz de Dios, puedo ser un buen ciudadano. Debo de ser un buen ciudadano, puedo por qué porque entonces las diferentes ideas y posturas, las diferentes enseñanzas no tratarán de que yo me convierta precisamente en una extremista persiguiendo sino una persona que puede decir dios te ama, dios te ama la mejor propuesta la mayor propuesta para tu vida es que recibas a Jesús de todo tu corazón y verás cómo tu vida cambia como la mía al menos mi vida debe de ser un reflejo de amor. De luz y de bendición para que alguien si cree que hay algo que merece de mí, ojalá puedan ver a Jesús, pueda entonces, por lo menos, acercarse. Yo creo que el mensaje de la palabra de Dios no debería de dejarte indiferente, sino todo lo contrario. Podías pensar hoy que verdaderamente la mejor y mayor propuesta es Jesucristo. Creo que así también nos ayuda precisamente a vivir en paz, a vivir con respeto y a vivir tratando de que unos y otros podamos convivir de la mejor manera. Oro precisamente, oro precisamente para que en el tiempo que nos toca vivir podamos decir, Señor, gobierna mi vida, Señor, gobierna mi casa, Señor, gobierna mi ciudad, Señor, gobierna mi país. En el nombre de Jesús, yo oro para que... En estos días, indistintamente de los signos que vayan a establecerse como gobierno, todos respetemos precisamente democráticamente quién sea el elegido, quién vaya a, a gobernar el país, así los demás países, pero sobre todo cuánto oro para que quienes gobiernan o gobiernen, como también nos enseña la palabra, en un momento determinado puedan oír la voz de Dios o entender que hay una propuesta mayor, que si se entiende, las propuestas establecidas para seguir gobernando el tiempo que te toca, será sabia y prudentemente. Gracias por este tiempo. Y gracias porque espero que nuestro corazón esté abierto a la mejor y mayor propuesta para la vida. Jesucristo, Salvador, Señor y Rey de la vida. Amén. Te He visto tu poder, tú lo has vuelto a hacer Crucé el desierto y hasta aquí llegué Y un gigante Seas valiente, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes.